rutas de terracería, integrada todo durante la aplicación del plan N3E. El Hospital del Ejército Mexicano, que sirve como un hospital completamente funcional. El camión de bombeo toma los soldados para la remoción de escombros. El camión no puede. Permite transportar la mezcla sin que pierda sus propiedades y la humedad. Se emplea para la rehabilitación de las vías de comunicación. El vehículo lanzapuentes es utilizado para habilitar vías de comunicación terrestre sobre cortaduras de cemento de mundo, así como para superar los obstáculos de diferente ancho de distinta profundidad. La excavadora sobre oruga sirve para realizar el movimiento de tierra, cargar escombros y materiales. El tractor de toque es utilizado en diversos trabajos de corte de materiales. Un mecanismo de arrastre le permite igualar y nivelar el terreno. La motoniveladora, su principal finalidad es nivelar terrenos y refinar taludes con distintas inclinaciones, remover vegetación ligera, construir canales y formar terraplenes. El cargador frontal sobre rutas ayuda en la carga de escombro y material de desecho de las áreas afectadas por algún fenómeno natural, restableciendo los caminos afectados. Podemos observar tres sistemas de extinción de incendios, conocidos como helicópteros, que son empleados por los helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana en la extinción de incendios forestales. Actualmente, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 45 de estos dispositivos. En este vehículo se muestra el sistema de bombardeo por aspersión aérea, operado por personal de pilotos aviadores y especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal. Integrado por mujeres y hombres que marcha frente a nosotros, porta 51 millones de dispositivos de cada una de las instalaciones hospitalarias del Ejército, ubicadas en todo el territorio nacional y que prestan su servicio a la población para mitigar los efectos ocasionados por la presente pandemia. En un esfuerzo inédito y sin precedentes, el Ejército Mexicano, para enfrentar a la pandemia de COVID-19, con sus cuerpos de ingenieros y de sanidad, llevó a cabo la reconversión y adecuación y remodelación de 119 instalaciones sanitarias, militares y del sector de salud y unidades operativas. Estas acciones han permitido la atención médica de más de 40.000 pacientes contagiados con COVID-19. Abnegación, espíritu de cuerpo y espíritu de sacrificio que caracteriza a las y los integrantes del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Para atender la pandemia del COVID-19, se desarrolló una robusta cadena logística que incluyó aeronaves y vehículos terrestres para la evacuación de pacientes, seguridad para los medicamentos, los almacenes COVID hacia diversos hospitales del país. Con la función de trasladar enfermos, heridos o lesionados por diferentes padecimientos y con la posibilidad de brindar una atención médica más adecuada, podemos llevar a grupo de ambulancias de emergencias básicas y de terapia intensiva. Otro servicio médico básico y avanzado que puede incluir un ventilador automático, monitor de espinos vitales, sistema de aspiración, tablas inmovilizadoras, corta y larga, necesarias para atender emergencias. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, siempre, ustedes.
comprometidos con la población. El plan GDA de asistencia a la sociedad en caso de emergencia se implementa de manera inmediata ante cualquier contingencia derivada de desastres naturales que puedan poner en riesgo a la ciudadanía, coadyuvando en las labores de rescate, asistencia médica, seguridad, control de tránsito y recuperación de vehículos afectados. El Departamento de Búsqueda y Rescate y Evacuación de la Guardia Nacional cuenta con equipo especializado para la atención a la población. En caso de esta unidad especializada está compuesta por personal, binomios pedóculos, unidades, ambulancias y helicópteros que brindan apoyo a la población y que se encuentran listos para brindar asistencia inmediata a la población ante cualquier emergencia. Con el fin de apoyar a la ciudadanía, el Plan GNA se suma a las unidades de emergencia en operativos interinstitucionales, como el Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevando acciones coordinadas con la finalidad de lograr la recuperación de zonas afectadas. Parte fundamental de la aplicación del Plan GNA es la atención médica hospitalaria de la población afectada, por lo que las ambulancias urbanas que están frente a nosotros cuentan con equipo clínico necesario e indispensable para el personal médico y especialista, proporcionando los primeros auxilios, traslado y evacuación de personas que así lo requieran. La Guardia Nacional se consolida como una institución especializada de alto nivel, con un gran espíritu de servicio a la sociedad, comprometido con el cumplimiento de nuestro principal objetivo, servir a México, haciendo de nuestra prioridad cuidar de ti. Sistema Educativo Militar. La educación militar al servicio de México. La educación militar en el Ejército y Fuerza Aérea es un proceso de transformación física, mental y cultural de mujeres y hombres para el cumplimiento de los deberes que impone el servicio a la patria. Se presenta ante ustedes el agrupamiento del Sistema Educativo Militar, encabezado por los guiones representativos de los diversos planteles que integran la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Desfilan las escoltas de los planteles de Educación Militar y Naval, portando nuestro lábaro patrio, símbolo de identidad, unión y hermandad nacional. El Sistema Educativo Militar permite a nuestros cadetes desarrollar conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, de capacitación, actualización, aplicación y de perfeccionamiento en beneficio del pueblo de México. El reto principal es contar con líderes a nivel de los mejores ejércitos del mundo, compenetrados e identificados con valores éticos y morales, capaces de resolver escenarios complejos y contribuir al desarrollo nacional. ¡Libre el clarín de la guerra! ¡Resuene la fanfarria! ¡Redoblen los tambores! ¡Uno más que triunfar! Abriendo el paso del Sistema Educativo Militar, se presenta ante ustedes, en su 198 aniversario de existencia, el heroico Colegio Militar. ¡Por el honor de México! El heroico Colegio Militar es un establecimiento de educación militar de nivel superior. Su misión es formar sus tenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, blindados, ingenieros de combate y de los servicios de la policía militar. Asimismo, el servicio de intendencia permite desempeñarse como comandante de sección
promoción a nivel licenciatura a 296 mujeres y 1916 hombres. En este plantel, la mujer está presente en el proceso de formación de oficiales de las armas de artillería, ingenieros de combate y de los servicios de policía militar e intendencia. El título de heroico le fue otorgado en reconocimiento a su valerosa participación en la defensa del territorio mexicano en contra de fuerzas invasoras extranjeras, destacando además otros hechos significativos para la historia nacional. Esta institución vanguardista, con una estructura de educación militar e integral en los aspectos filosófico, teórico y axiológico, que permite lograr con efectividad la selección, formación, capacitación, entrenamiento y especialización profesional del personal militar, apoyado con una infraestructura y tecnología de punta, con un ambiente de calidad y competitividad educativa. Para el adiestramiento individual y de conjunto del personal de cadetes y clases, se instaló un sistema de entrenamiento de armas de tiro virtual integrado. Se proporcionaron videoproyectores interactivos y equipos de cómputo portátil para la totalidad de cadetes. Promoviendo el valor y fortalecimiento de la presencia de nuestro país en el mundo, los cadetes de este heroico plantel han participado en actos cívicos y desfiles de países como China, República Dominicana, España, Estados Unidos de América, Francia, Nicaragua y Perú. Desfilan ante ustedes, cadetes de la Batería de Artillería, General Felipe Ángeles, de Heroico Colegio Militar, a bordo de vehículos tractores de una pieza, revolcando agujeros calibre 105. Esta unidad lleva el nombre del general Felipe Ángeles, artillero egresado de este heroico plantel, que durante la Revolución Mexicana se distinguió como uno de los militares más prominentes que ha dado nuestro país. Ecuador brindaba el reconocimiento, generalísimo José María Morelos y Pavón. Representando a esta unidad, desfilan cadetes del heroico colegio militar, a bordo de vehículos blindados M11 Ultram de combate, reconocimiento y transporte de tropas y con ametralladoras de defensa cercana. Estos sencillos auxilian en la formación y adiestramiento de oficiales, permitiéndoles adquirir conocimientos profesionales y especializados de la Armada. Desde agosto de 1991, el escuadrón blindado generalísimo José María Morelos y Pavón encuadra cadetes en su proceso de formación. Honor, valor, lealtad. Se abre paso en este contingente el Colegio del Aire. Esta institución educativa de nivel superior, que tiene como misión regir la formación profesional de oficiales pilotos aviadores y de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, siendo a partir del año 2007 que ingresó la primera generación de mujeres a las carreras de piloto aviador, controlador de vuelo y meteorología. El Colegio del Aire se integra con tres escuelas de formación de oficiales, siendo esta la Escuela Militar de Aviación, la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea y la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Está constituida e integrada por la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, formadora de oficiales de la Fuerza Aérea especialistas en mantenimiento de aviación, en electrónica de aviación, de armamento aéreo y abastecedores de material aéreo con licenciatura en aeronáutica militar. La Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, que tiene como misión formar oficiales meteorólogos y controladores de vuelo. El Colegio Militar, cuya misión es la formación de oficiales para nutrir el cuerpo de ingenieros del Ejército Mexicano, los primeros ingenieros de nuestro México independiente. Es parte de las carreras de ingenieros de comunicaciones electrónicas, computación.
informáticas, así como ingenieros industriales en algunas de sus tres especialidades: electricista, mecánico, químico, además de impartir cursos de posgrado. Este plantel proporciona a sus alumnas y alumnos la disciplina, el adiestramiento y la capacitación permanente para ejercer el mando, consolidados bajo un elevado espíritu de cuerpo, patriotismo y responsabilidad social. Asimismo, la preparación técnico-científica que se imparte en este plantel busca que mujeres y hombres, oficiales en instrucción o cadetes, adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para ejercer la profesión de ingeniero militar con eficiencia. La salud como meta, el honor como guía, lema de la Escuela Militar de Medicina, uno de los planteles de mayor prestigio del Ejército de Fuerza Aérea Mexicana, que hasta la fecha ha graduado 4.016 médicos militares, de ellos 631 mujeres y 3.385 hombres, dispuestos a contribuir con lealtad y profesionalismo al cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Actualmente forma parte del Centro Militar de Ciencias de la Salud, que integra en un solo conjunto a las diversas escuelas especializadas en el área de la salud. Su misión es formar a las y los médicos militares de excelencia bajo los principios científicos, éticos, humanísticos y de doctrina militar, competentes para desempeñarse en el primer nivel de atención médica del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, con las destrezas y habilidades que les permitan continuar con su ruta profesional en cualquier rama de la medicina y realizar actividades de investigación técnica. En nuestras manos la salud y por la patria la vida. Lema de la Escuela Militar de Odontología del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, inaugurada oficialmente el 1 de marzo de 1976, por lo que este año se encuentra celebrando su 45 aniversario. A partir del 1 de febrero del 2020, el curso de formación del cursado de dentista militar incrementa su duración a 5 años. Plantel de nivel superior, el que se imparte
del servicio de transmisión, regresando actualmente mujeres y hombres con la licenciatura en tecnología de información y comunicaciones. Juramos por dar tu historia con honor. Levi se distingue a la Escuela Militar de Materiales de Guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Este plantel imparte estudios de nivel superior, medio superior y de capacitación para el trabajo, con la misión de formar, capacitar y especializar a las y los oficiales y sargentos del servicio de materiales de guerra, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la operatividad permanente de las armas y municiones del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Tiene como visión consolidarse como un plantel de excelencia académica. Educación y especialización al servicio de la nación. Este es el exhorto de la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, inaugurada oficialmente el 1 de julio de 2021. La patria es primero, lema que identifica a la Escuela Militar de Sargentos, alma y columna vertebral de nuestro Ejército Mexicano. Fusileros, paracaidistas, policía militar y las especialidades que requiera el Ejército Mexicano, con la capacidad de desempeñar de manera eficiente las diversas funciones inherentes a su cargo y comisión. Se ha consolidado como una institución educativa militar de excelencia académica y sólidos valores, con alto nivel de competitividad, en armonía con los estándares de competencia, en el cumplimiento de su misión educativa, acorde a la doctrina militar. La patria es primero. Se abre paso con gallardía la Escuela Militar de Clases de Sanidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Tiene como misión formar, capacitar y especializar sargentos del Servicio de Sanidad y Veterinaria y Remoto, dotándolos de conocimientos, habilidades y experiencias para formar equipos de trabajo eficientes y proactivos, siguiendo principios éticos, humanísticos y de doctrina militar. Sin medida en el esfuerzo, cumpliremos con honor. Lema de la Escuela Militar de Clases de Transiciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Su misión es formar sargentos del Servicio de Transmisiones para satisfacer las necesidades en materia de enlace y comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Soporte de la Fuerza Aérea, fortaleza de la patria. La Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea es un plantel de educación militar con la misión de formar y perfeccionar personal de clases especialistas del servicio de material aéreo, calificado para el desempeño de funciones de mantenimiento aeronáutico, armamento aéreo, habilidades y técnicas necesarias para cubrir los requerimientos de mantenimiento en las aeronaves de las unidades operativas y organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, siempre leales.
con oficiales y líderes navales y futuros comandantes de la Armada de México. En este establecimiento se imparten las ingenierías de sistemas navales, cuerpo general, en hidrografía, infantería de marina, aeronaval, piloto aviador, electrónica y comunicaciones navales. Responsabilidad y perspicacia, lo que asegura un desempeño íntegro y competitivo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Con esa seguridad, la Armada de México resguarda y ejerce soberanía en las aguas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, además de estar en capacidad de proyectar su potencial militar en caso de ser necesario, más allá de las fronteras marítimas. Este establecimiento educativo emplea modelos y tecnologías educativas que permiten el desarrollo de sus capacidades profesionales en aspectos académicos, militares, físicos y morales. ¡Saber! ¡Todo oro mágico! ¡Destila ahora el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Tecnología! Atención de la salud del personal naval y sus derechohabientes. Asimismo, la Escuela Médico Naval, los cadetes se preparan para proporcionar servicios médicos en diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades. Su actuación clínica se basa en la equidad, en la ética y en el humanismo para enfrentar los compromisos que consideran a la vida como un valor. El personal egresado de la Escuela Médico Naval participa activamente en la aplicación del Plan Marino. Escuela de Enfermería Naval. Ciencia, humanismo y libertad al servicio de México. La Escuela de Enfermería Naval forma profesionistas competentes a nivel nacional e internacional en el ámbito de la enfermería naval, con una sólida preparación profesional y disciplinaria en el cuidado de la salud, desde una filosofía humanística y ética. Este centro educativo inició su funcionamiento el 6 de marzo de 1972, iniciando sus actividades con estudios de carrera en enfermería a nivel técnico. Colegio Militar. Tomás tu nombre de quien fue capitán del ejército de lista y me...
siendo uno de los precursores en este movimiento. El personal de cadetes de caballería recibe su formación militar en los aspectos disciplinarios, intelectuales y físicos, preparándose como oficiales para integrar los cuadros y los regimientos del arma como líderes y guías del personal a sus órdenes. Sables y cañones de acero, a la carga, destruyendo el fuego por la patria y el ejército siempre a caballo. El grupo montado en honores del ejército ha tenido diversas denominaciones de su creación el 1 de febrero de 1996 y en la actualidad es la única unidad de caballería montada en el ejército mexicano. Lo acompaña su banda de guerra, que con toques y marchas militares enaltece su participación, así como el guión representativo que distingue esta unidad montada con su mando y grupo de comando. Sus integrantes tienen el honor de preservar las tradiciones, valores y el amor por el caballo. Ambos fueron por muchos años la razón de ser y espíritu del cuerpo de las unidades de caballería. Con la participación de la sección de Amazonas, integrada con personal femenino, se fomenta la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del ejército mexicano, poniendo de manifiesto la igualdad y la equidad de género. El Centro de Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que desfila ante nosotros, es un organismo del ejército dedicado plenamente al deporte ecuestre. Actualmente, este centro cuenta con 17 jinetes y 119 caballos para las disciplinas de salto, adiestramiento y concurso completo. Sus integrantes tienen los pasos de grandes equitadores del ejército, como el general Marín, quien obtuvo la primera medalla de oro en la historia para México en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 con su corcel Arete. Desde su creación ha tenido grandes logros, como la medalla de oro por equipos y el primero, segundo y tercer lugar individual en los Juegos Centroamericanos. Criadero militar de ganado, participa en este desfile el contingente representativo del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, organismo productor de ganado equino de alta calidad para las unidades del ejército mexicano, siendo el primer criadero en su tipo a nivel nacional y modelo para el desarrollo de otros centros productores de ganado equino. Las razas equinas producidas en sus instalaciones son pura sangre inglés, percherón, friso, pura sangre español y la raza Santa Gertrudis, desarrollada en este criadero y reconocida oficialmente al contar con características genotípicas propias. Los caballos de Santa Gertrudis son una raza que ha logrado ser reconocida por sus características genotípicas. Pueden llegar a pesar 550 kilos. Su genética hace que los caballos tengan cualidades únicas para las competencias. Este criadero militar de ganado, en coordinación con otras instituciones federales, estatales y educativas, han implementado diversas acciones para mejorar la producción agrícola y ganadera en armonía con el medio ambiente. Programa de manejo holístico, recuperación de las pastas, mantos acuíferos, así como la introducción con carácter experimental del ganado caballar. A lo largo de la historia de México, el caballo ha sido símbolo de fuerza y nobleza. Se ha consolidado como un elemento de importancia gracias a la seguridad que proyecta su utilidad en áreas geográficas del país. En el año de 1996, dio inicio el programa de ganadería alternativa de la Federación Mexicana de Charrería, a más de 500 años de la llegada del caballo con valentía y bravura, cabalga el charro en nuestro suelo. En su montura guarda el secreto de los ancestros, en su rienda porta la mano del antiguo guerrero que labró con su sangre el escudo majestuoso
en donde descargos y de escaramuzas cumplen con sus deberes de prevalecer la cultura, la historia y mantener vivo el espíritu del mexicano que a través de los briosos corceles construyeron los eslabones del México independiente. La década de los 50 abre la historia de la dama charra, que con singular valentía y destreza marca en sus movimientos la alegría de nuestra tierra y que con el término de escaramuza engalanan los lienzos. El paso a gallardo de la Asociación Mexicana Nacional de Charros, con su columna encabezada por su reina y su presidente, así como de su mesa directiva. El orgullo, la tradición y la disciplina hacen de su historia un pilar esencial en la vida de la charrería contemporánea. Hoy, este magno contingente de 60 elementos, conformados por charras y charros de distintas edades, constituyen el patrimonio de México y la humanidad. Decreto establecido el 1 de diciembre del año 2016 ante la UNESCO. En este día, en que se conmemora un aniversario más del movimiento de independencia, la charrería refrenda su compromiso con México de servir a la patria, de cuidar de su historia y de promover esa calidez que solo todos los mexicanos sabemos brindar. Armada y Guardia Nacional. ¡Siempre!